no es una pregunta, es una afirmación. El domingo asaltamos Mallorca, asaltamos la casa del líder. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a esta previa. El calendario, ya lo saben, no permite descanso. Y este domingo, a partir de las 6:15 de la tarde, la Unión Deportiva Logroñés disputa en Tierras Baleares su tercer partido en una semana. En esta ocasión y por primera vez en su historia, los blanquirrojos visitan el antiguamente conocido como Estadio de Somos, ahora el Visit Mallorca Stadi. Es un recinto situado en Palma y en el que el Mallorca juega sus partidos desde 1999. Tiene capacidad para 23.000 espectadores y es un campo donde el conjunto balear ha sumado 14 de los 29 puntos que acumula. Como local, perdió en la primera jornada ante el Rayo, pero después ha ganado al Sabadell, al Tenerife, al Málaga, a la Ponferradina también. Empató a cero ante el Albacete y también frente al Sporting. La Unión Deportiva Logroñés, el equipo blanquirrojo, afronta este partido en Mallorca después de ganar ayer en Las Gaunas al Albacete por 2-0 y encadenar así su sexta victoria consecutiva. Enorme la racha del conjunto riojano. Sí que es cierto que es muy complicado conseguir 6 victorias consecutivas en esta categoría. Todos somos conscientes y cabe todavía para un recién ascendido más. ¿Cómo lo explicamos? Hombre, yo creo que hay muchos factores, ¿eh? Evidentemente que te acompañe el acierto, que en momentos puntuales te acompañe una pizca de suerte, pero sobre todo que todos los jugadores se pongan al servicio del equipo. Yo creo que nosotros, si estamos consiguiendo estas victorias, es porque todos, cada uno de ellos, independientemente de dónde vengan, de dónde hayan estado, si han jugado más arriba, si han jugado más abajo, todos se ponen al servicio del equipo y luego a partir de ahí desarrollan sus cualidades. Entonces, yo creo que ese es el secreto igual nuestro, el que todos están muy, muy comprometidos, que todos se dejan la piel en el campo, que cuando hay que correr se corre, que cuando hay que meter la pata se mete, cuando hay que meter la cabeza se la mete. Entonces, bueno, yo creo que es eso, lo que nos definiría un poco a nosotros. Y luego, evidentemente, que creo que de medio campo para adelante estamos teniendo ese punto de acierto y de medio campo para atrás en las áreas estamos teniendo contundencia. El principal mérito es que defendemos con todos. Desde el primero de arriba hasta el último de atrás, hasta el portero, todos tenemos mucha conciencia defensiva. Sabemos que si los de arriba nos ayudan en el trabajo defensivo, las jugadas van a llegar más sucias a nuestra área. Y yo creo que eso es la principal virtud que tenemos en ese sentido. Y luego, evidentemente, creo que estamos a un nivel de concentración en las áreas importante, evitando jugadas del rival, y cuando a veces es imposible porque el rival lo hace bien, pues el portero también nos está ayudando, en este caso Roberto. Yo creo que es un cúmulo de cosas, pero para mí es un poco andando en nuestro secreto, ¿no?, que hablábamos antes, que es que desde arriba trabajamos y conseguimos, yo creo, que nos generen pocas situaciones limpias de gol. Alguna evidentemente nos generan porque tiene que ser así, es normal, pero creo que el porcentaje de ocasiones que nos generan limpias es muy bajo y eso hace que podamos recibir menos goles. Y luego, evidentemente, pues ayuda pues que algún día pues te den al palo, te den al larguero, evidentemente que ese tipo de cosas también entran en juego, pero creo que el porcentaje mayor, el 80-90%, está en el trabajo de todos. No será nada fácil el partido en Mallorca porque los hombres de Luis García Plaza conforman un equipazo cuyo objetivo es el regreso a primera, lugar en el que estaban el año pasado. Si nos fijamos en la clasificación ahora mismo y después de 14 jornadas, aunque algunos equipos como la Unión Deportiva Logroñés han jugado 13, el Mallorca es líder, suma 29 puntos. Segundo, el Leganés con 28 y empatados a 27 encontramos al Español y al Sporting. 23 para el Rayo Vallecano y la Unión Deportiva Logroñés, que se ubica séptima. Por abajo, puestos de descenso para el Zaragoza, el Sabadell, el Albacete y también el Alcorcón.
Da gusto ver al equipo riojano en esas posiciones, pero da más gusto todavía comprobar que ya tiene 23 puntazos en su casillero, 6 menos, es decir, 2 partidos menos que su rival del domingo. Un Mallorca que afronta el encuentro ante los de Logroño como líder, lo hemos visto, de esta Liga Smartbank. En esta jornada intersemanal, el Mallorca ganó al Cartagena y además aprovechó la derrota anoche del Español en Leganés para colocarse primero. Un Mallorca que llega a este partido después de 13 jornadas invicto. Los bermellones no han perdido un encuentro desde su debut, cuando cayeron en casa por 0-1 ante el Rayo Vallecano. Desde entonces han puntuado en todos los encuentros y además la noche del miércoles al jueves, como les digo, se alzaron líderes y siguen estando ahora mismo en esa primera posición. Entrenados por Luis García Plaza, los baleares tienen una gran plantilla y con ella están firmando una buena temporada. No sorprende quizá tanto el lugar que ocupan en la tabla, sino sus números defensivos. Y es que tras estos 14 primeros partidos, nunca nadie había conseguido encajar solo 3 goles en toda la historia de la competición. Uno recibió el Mallorca ante el Rayo, otro se lo endosó el Málaga hace un mes y el tercer tanto lo encajó el Mallorca este miércoles en Cartagena. Por todo ello, el Mallorca es la mejor defensa de toda la categoría. 3 goles en contra llevan los baleares, 10 los riojanos. En el capítulo anotador, el bloque mallorquín suma 15 dianas, los de Sergio Rodríguez 14. Pregunta al técnico riojano, ¿jugarán en Mallorca sin presión? Evidentemente la tabla clasificatoria nos permite holgura, pero al final todos los partidos hay que competir y todos los partidos sales con esa necesidad de competir, entonces siempre existe la presión. Es muy difícil no jugar un partido con presión, o sea, sin presión, porque al final siempre te juegas cosas, ¿eh? Tanto a nivel clasificatorio, a nivel de puntos, a nivel de imagen, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido vamos a disfrutar de ir allí a un campo de primera división, pero por supuesto que vamos a ir con el objetivo de competir y con la presión que haya que ir, porque creo que es importante para poder competir. Bueno, está claro que el Mallorca, con una trayectoria prácticamente inmaculada en lo que llevamos de liga, pues ha llenado de ilusión a toda la parroquia balear. Nos vamos hasta allí, voy a saludar ya a un compañero periodista del Diario de Mallorca, Sebastián Adrover. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Pues te puedes imaginar, el día después de que el Mallorca sea líder en solitario de la segunda división. Bueno, y nosotros aquí el día después de que la Unión Deportiva Logroñés sumara su 6ª victoria consecutiva. Buena pinta, ¿eh?, el partido del domingo, Sebastián. Sí, totalmente. Y ojo que hay mucho, mucho respeto por lo que está haciendo este Logroñés, que es verdad que estas 6 victorias seguidas y el Mallorca está muy bien, pero asustan, ¿eh? Asustan. Y el Mallorca lleva, como decías, una trayectoria inmaculada. Realmente, últimamente está sacando mejores resultados que juego, pero aún así le está bastando para ganar partidos. Y esta derrota del Español le hizo ser el líder en solitario, más allá de lo que puede hacer el Almería, que si gana empataría con el Mallorca. Pero en la isla se está viviendo momentos de ilusión, porque después de un descenso tan, tan traumático, después de haber conseguido volver a la élite, bajar al año siguiente, el golpe había sido muy duro y ahora el mallorquinismo vuelve a estar esperanzado de que pueda volver a la primera división. A ver. Y compañero, ¿tú crees que tiene plantilla de sobra el Mallorca como para volver a la máxima categoría esta temporada, para intentar el asalto de nuevo? Sí, de hecho, uno de sus grandes avales es su fondo de armario, sin ninguna duda. Realmente lo que está haciendo Luis García Plaza, el entrenador, es hacer muchísimas rotaciones, y el gran éxito es que no se está notando. Juegue quien juegue, y no estoy hablando de 2-3 cambios, estoy hablando de 5 o 6 cambios cada partido de ese 11. Eso demuestra que tiene un buen fondo de armario, una buena rotación. También es verdad que por algo en Mallorca tiene el cuarto límite salarial más alto de toda la segunda división. Eso se tiene que notar. La base de la plantilla es la misma del último ascenso de segunda a primera y de la temporada pasada en primera. Aunque haya un descenso por medio, esa experiencia yo creo que se nota en esta segunda división. Pero es que además los refuerzos que han llegado están dando el nivel en general. Así que yo creo que el mallorquinismo está contento. Hay matices,
porque a pesar de ser líder, aquí la presión es muy grande, muy alta, y se le acusa al equipo de que incluso podría jugar mejor, de que podría tener un delantero de referencia que marcara más goles, porque realmente los goles los está haciendo Dani Rodríguez, que no deja de ser un centrocampista ofensivo, que lleva 6, pero aún así hay quejas, pero claro, luego uno mira los números y son espectaculares. Hablando de números, precisamente, a nosotros, haciendo hoy la previa, lo que nos llama muchísimo la atención son esos 3 goles en contra que lleva el Mallorca. ¿Qué pasa con esa portería? ¿Que habéis echado un cerrojo? ¿Qué pasa? Es increíble. Además, te digo que es un récord histórico. Jamás, jamás, en 14 jornadas, un equipo de primera o segunda había encajado solo 3 goles. Es un dato que llama mucho la atención. La verdad es que el equipo está defendiendo muy bien. Tiene un portero que tiene 35 años, pero está en un momento de forma espectacular, como es Manolo Reina. Y luego los dos centrales, aquí presumimos o se presume de que son los mejores de la categoría. No sé si es para tanto, pero tanto Raillo como Valiant, el internacional Valiant, además, que en principio jugará la Eurocopa con Eslovaquia, realmente están dando un nivel espectacular. Y los laterales también, Joan Sastre como Brian Oliván o Brian Cufré, están dando un muy buen nivel. Pero también es que el equipo, Luis García Plaza, le ha dado ese sello de que cuando no tiene balón, hace la presión, nada más pérdida. Y es verdad que normalmente el Mallorca siempre tiene la pelota y cuando la pierde la trata de recuperar enseguida. Y eso también es verdad que ayuda a defender. Uh-huh. De hecho, el partido que peor lo ha pasado el Mallorca fue contra el Sporting de Gijón, aquí en Palma, en la anterior jornada, porque el Sporting fue capaz de quitarle la pelota. Uh-huh. Lo que está claro, Sebastián, es que esperamos un partidazo. Más que nada por la dinámica en la que llegan los dos equipos, vosotros líderes y nosotros también con 6 victorias consecutivas, que para ser un recién ascendido, permítenos que nos disfrutemos ahora mismo del momento, que estemos, bueno, gozando con el equipo. Sí, no, y ya te digo que por los comentarios que hoy he tenido a lo largo del día hay muchísimo respeto, no diré miedo, porque tampoco es cuestión de tener miedo en el fútbol, pero muchísimo respeto por lo que está haciendo el Logroñés, porque es que no es fácil. Nosotros sabemos perfectamente cómo es esta segunda división. Y el Mallorca, voy a dar un punto de esperanza a la afición del Logroñés. El Mallorca bajó a segunda B, ascendió, y el primer año en segunda ascendió a primera, con un proyecto que no tiene nada que ver con el de ahora, con un proyecto mucho más modesto, y fue capaz de dar el salto a través del playoff a la primera división. O sea que esa ilusión está ahí, y por supuesto que todos los puntos que sume ahora el Logroñés, eso les irá muy bien para el futuro, seguro, porque esta categoría es muy divertida, muy apasionante, pero también imprevisible, y eso la experiencia nos lo ha enseñado. Queda muchísima liga. Ahora el Mallorca va líder, y desde aquí nuestra enhorabuena, y la Unión Deportiva Logroñés séptimo, 23 puntos, pero aquí los pies en el suelo. Como me decías, esto es largo, esto es duro, vendrán rachas malas, ¿verdad, Sebastián? Porque van a venir, conocéis perfectamente la categoría y esto funciona así. Ahora estamos aquí y estaremos luego un poquito más abajo. Ni antes tan malos, ni ahora tan buenos. Y con el límite salarial que tiene Logroñés, que yo no hay que engañarse, está claro que eso a lo mejor se tiene que notar, pero bueno, hay clubes con un límite salarial mucho más alto que no lo están haciendo bien. Y bueno, eso es lo bueno del fútbol también, ¿no? Lo que está claro es que la afición tiene que disfrutar de lo que está haciendo, más allá de si gana más fácil, menos fácil, con más goles. Es que Logroñés gana 1-0. Bueno, pero es que está ganando y al final eso es lo único importante. Y sobre todo en un recién ascendido, y si no, que miren al vecino, lo que ha hecho, cómo está el Sabadell o el Castellón, equipos que también han llegado esta temporada a la Liga Smart Bank y están sufriendo muchísimo. Así que le quiten lo bailado, como decimos, ¿no? A lo que está haciendo Logroñés, y por eso Luis García Plaza ya avisa de que va a ser un partido muy complicado. La lástima de todo esto, compañero, es que no podemos ver al equipo, o la afición en este caso, no puede ver al equipo y apoyar y disfrutar del juego, tanto vosotros como nosotros, en el campo. Lo tenemos que ver desde la distancia, por televisión. Qué lástima de año, ¿eh? Sí, y es un hándicap. El Mallorca, por ejemplo, en primera división, que había estado entre segunda y segunda B, había estado 5 años, pues cuando le iba a tocar jugar contra el Barcelona en el estadio de Somos, ahora este año se llama Visit Mallorca Stadi, llegó la pandemia. Y, por ejemplo, pues mucha afición no pudo ver al Barcelona aquí en Palma, ¿no? Y vino el Barcelona y ganó 0-5, ¿no? Pero es verdad que es un fastidio, sobre todo cuando vienen bien dadas, ¿no? Es verdad que los equipos que van bien, yo creo que
que sería un premio para la afición. Y a veces se piensa, sobre todo en escenarios como aquí en la isla, que hay muchísima presión para volver a la primera división, que si no vienen bien dadas, a lo mejor el hecho de que no esté la afición va bien. Pero da igual, el fútbol es para la gente, es un espectáculo y ojalá pronto se pueda solucionar. Sería muy buena señal, claro. Desde luego que sí. Sebastián Robert, os esperamos a la vuelta aquí en Las Gaunas. Ojalá la pandemia vaya bien y os permita viajar y así nos podemos conocer en persona. Muchísimas gracias, sí, compañero, sí. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Ahí estaba Sebastián, compañero del Diario de Mallorca. Lo dejamos, pero sí que vamos a escuchar ahora al técnico del conjunto local, a Luis García Plaza, que esta tarde ha dado la tradicional rueda de prensa previa al partido ante la Unión Deportiva Logroñés. Esto va a ser difícil. El otro día estoy viendo el Albacete-Almería y se sufre mucho para ganar. Cada partido es difícil, los equipos trabajan mucho y bueno. Lo de líderes me da igual, porque a lo mejor mañana ya no lo somos. Lo importante son los puntos que tenemos, que seguimos sumando, que son 13 partidos seguidos sumando puntos, con bastantes victorias, y hay que estar muy contento y recuperar ya para el domingo, que esto es un no parar. Palabras de Luis García Plaza. Sergio Rodríguez hablará mañana sábado en rueda de prensa y no solo analizará al Mallorca con sus virtudes y con sus defectos, sino que también hará pública la convocatoria. Para el partido ante el Albacete se quedaron fuera de esta lista Miño, Petkov, Paulino y Alex Pérez. Veremos a ver si alguno de ellos se recupera para el domingo y veremos a ver también si Van La Parra es o no de la partida inicial. El último hombre en llegar al equipo riojano entró en la convocatoria ante el Albacete, pero no disputó ni un solo minuto. Si para alguien es especial ese partido del domingo en Mallorca, es para Rubén Martínez. El jugador de la Unión Deportiva Logroñés nació en Mahón, en Menorca, y por tanto mañana va a coger un vuelo que le va a llevar hasta sus queridas Islas Baleares. Eso sí, defendiendo la camiseta y los colores blanquirrojos. Le voy a saludar, ahí lo tienen, Rubén Martínez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Enhorabuena, lo primero, por la victoria. Aunque tendría que decir 6 enhorabuenas consecutivas, Rubén. Vaya racha, ¿eh? Sí, la verdad que ni en los mejores sueños podíamos pensar algo así. Pero bueno, estamos con los pies en el suelo, sabiendo que lo que nos lleva a estas victorias pues es el no dejarnos nada en cada partido. Y por suerte, pues cuando estamos teniendo ocasiones, las estamos materializando. Y ya te digo, si es difícil ganar un partido en segunda división, imagínate 6. Estamos muy, muy felices, pero con ganas de más. Te escuchaba unas declaraciones, Rubén, que decías el ADN de esta Unión Deportiva Logroñés es trabajo, humildad y compromiso. ¿Así de claro me lo dices? Sí, es que creo que ese es el ADN. Creo que tiene que ser nuestra seña de identidad, porque si no nos estaríamos equivocando. Creo que cuando estamos al 100% y cuando nos vaciamos, somos un gran equipo. En el momento quizá pues que no hagamos eso, pues se verán más nuestras carencias y de momento pues todos los compañeros se están poniendo al servicio del equipo y da igual quien juegue, que el equipo está bien siempre. Y somos, o estáis siendo en este caso, Rubén, muy contundentes en ambas áreas. Marcamos poco, pero nos da los frutos y tampoco encajamos, y decía Sergio, tampoco es que nos hagan muchísimas ocasiones de esas de ¡uy! Claras, claras, claras de gol. Sí, yo creo que le estamos pillando el pulso a la categoría, que en segunda división, con el potencial que hay en los equipos, los buenos jugadores que hay arriba, llevemos 5 partidos sin que nos hagan gol, eso dice mucho del trabajo de todo el equipo. Y encima, pues los delanteros están viendo puerta con facilidad, porque estamos generando no muchas ocasiones y aún así las están metiendo y bueno, pues contentísimos. Rubén, nos faltan tus goles, los echamos de menos. Yo también, estoy con de que llegue ese, de soltarme, de debutar con el gol en la categoría y bueno, como siempre sabes, lo que está en mis manos pues al final es aportar
todo el trabajo al equipo, y a partir de ahí, pues si van viniendo goles, estaré mucho más contento. Pero ya te digo que ahora mismo estoy encantado, aunque no haya marcado, estoy súper feliz. Estás muy feliz. ¿Te acuerdas, Rubén, cuando el jugador de la Unión Deportiva Logroñés, se lo digo a los espectadores, cuando Rubén llegó, yo tuve el placer de hacerle la primera entrevista? Llegó en el mercado de invierno y me dijo: Nuria, yo vengo para intentar el ascenso con la Unión Deportiva Logroñés. Han pasado ya, Rubén, de eso muchos meses, ahora quiero otro titular. ¿En qué piensas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres? Mira, precisamente en esto estaba ayer pensando por la noche, cuando sabía que me ibais a entrevistar después del partido, y lo pensaba y digo, uf, ahora qué meta te pones, qué meta. Pues bueno, yo creo que es la de disfrutar el día a día, y creo que si algo tenemos y algo tengo es que somos inconformistas. Sí que hay que disfrutar, pero creo que si se están dando así las cosas, pues bueno, primero evidentemente somos recién llegados a la categoría y que he conseguido esos 50 puntos, y luego porque no soñar de intentar quedar lo más alto posible. Me da la sensación, Rubén, de que tanto tú como tu familia estáis encantados de estar ya no solo en el equipo, sino en Logroño, que os habéis asentado muy bien, sé que conoces perfectamente La Rioja, que os habéis escapado, que hacéis excursiones y que, bueno, no es tu segunda casa ya la capital riojana, pero casi, 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 ¿eh? Sí, nos quedan pocos rincones. Además, bueno, supongo que como la gente lo va viendo, pues muchas veces me va escribiendo y me va diciendo, oye, pues tienes que ir a tal sitio, y me va recomendando sitios. Y bueno, nosotros estamos aquí encantados, estamos muy, muy felices. Pues bueno, en el momento en que nos enteramos que mi mujer estaba embarazada, decidimos venir aquí y no nos equivocamos. Estamos muy contentos, muy asentados, muy adaptados. Y encima en lo futbolístico, pues es que no podemos pedir absolutamente nada más. No había jugado en playoff, he jugado dos, no había ascendido a segunda división, he ascendido, no había jugado en segunda división y estoy jugando en segunda división. O sea que estoy viviendo un sueño, así de claro. Así de claro, Rubén, como que vas a coger un avión mañana y vas a jugar en tu tierra, porque lo decía en la presentación, tú eres de las Islas Baleares, tú eres de Mahón. Mallorca no es exactamente lo mismo, pero bueno, vas a volver a tu casa, como quien dice, a tu casa, a tu pueblo. Sí, estaré cerquita, sí, sí. Un partido especial, encima contra un rival, pues imagínate, que va líder en segunda división, que ha perdido un partido, que ha encajado tres goles. Bueno, creo que va a ser un partido bonito y vamos a por todas. Con la dinámica que llevamos, creo que estaremos con opciones de poder llevarnos los tres puntos, de hacer un partido largo y a trabajar. Así de claro, trabajo, compromiso, esfuerzo y humildad. Más o menos, van a por ahí los tiros, porque fíjate, me decía antes un periodista del Diario de Mallorca, dice, es que la Unión Deportiva Logroñés tiene uno de los límites salariales más bajos de toda la categoría. Está claro que por dinero no es, Rubén. Algo tiene que haber en esta Unión Deportiva Logroñés que le funcione para que lleve este éxito, estas seis jornadas consecutivas puntuando, y no es el dinero, lógicamente. Algo más. No, creo que es el trabajo que estamos realizando todos en el día a día, y sobre todo esa tranquilidad que tenemos en todo momento. Nos van bien las cosas y aún así estamos muy tranquilos, o nos van mal las cosas y trabajamos más para que nos vayan mejor, pero no nos ponemos muy nerviosos o sacamos las cosas de contexto. Y luego creo que la gran piña que somos y que formamos es la clave del éxito. Así de claro, somos un grupo que llevamos tiempo juntos, que sabemos las ideas que tiene el entrenador y estamos disfrutando muchísimo. Rubén, el objetivo en Mallorca, competir y sumar los tres puntos, por muy líder que esté ahora mismo, que no nos asusta. Sí, evidentemente ellos son, no hay que por qué esconderlo, ellos son los favoritos. ¿Vale? Ellos tienen la opción de que ellos tienen que ganar, tienen un presupuesto mayor, pero nosotros sabemos que nosotros vamos a ir a competir. Creo que si algo bueno estamos teniendo es que no nos hacemos pequeños contra los rivales. Ya hemos visto que podemos competir en todos los partidos, en todos los campos. Entonces, bueno, nosotros vamos allí a competir y a intentar sacar los tres puntos. ¿Sabes, Rubén, lo que me da más, voy a decir la palabra, pena de todo esto? Es que la afición de la Unión Deportiva Logroñés no os pueda acompañar en las gaunas y no pueda disfrutar de este momento. Es la mayor pena, de manera personal, que tengo a los seguidores blanquirrojos. Sí, a mí también es una pena muy grande, porque además han estado
han estado pues en días que llovía, días que hacía frío en las gaunas, han estado siempre animándonos y bueno, me sabe muy mal que ellos no puedan venir, pero creo que nuestra responsabilidad es dejarnos todo para que cuando se pueda entrar gente al campo, pues estemos mínimo en segunda división y si es esta temporada, pues estemos lo más alto posible para que lo puedan disfrutar. Esto es un tema que además hablo con mi mujer y me lo decía, decía, ostras, es que era el evento que teníamos en la semana de disfrutar y mi hijo pues también se lo hemos explicado, que bueno, que hay un bichillo y que ahora de momento pues hay esa, esas circunstancias y estamos deseando que ellos y que la afición pues puedan, que puedan venir. Pues ojalá hagamos felices a Leo, que es el hijo de Rubén Martínez, y a toda la afición, que ese bicho se vaya y podamos apoyar al equipo en las gaunas. Rubén Martínez, sabes de corazón que te deseo lo mejor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Ahí estaba Rubén Martínez, el jugador de la Unión Deportiva Logroñés, que ya cuenta cómo el resto de esas horas que quedan, señores, para que llegue esta 15ª jornada de Liga, que de nuevo nos deja partidos interesantes. Los vemos hoy viernes, Alcorcón Girona y Málaga Lugo. Para mañana sábado hay tres señalados. A las 4, Sabadell Fuenlabrada. A las 6:15, Rayo Cartagena. Y a las 8:30, Mirandés Castellón. Para el domingo, a las 2, Alba Albacete, Tenerife, a las 4 Español Zaragoza, 6:15 Mallorca, Unión Deportiva Logroñés y Ponferradina Leganés, a las 9 Las Palmas Sporting y la jornada se va a completar el lunes también a las 9 con el duelo entre el Oviedo y el Almería. Bien, señores, pues deseando que la racha blanquirroja continúe en Mallorca, en casa del líder, y que la Unión Deportiva Logroñés, ojalá que sí, siga puntuando, siga ganando. Nosotros nos marchamos. Gracias, como siempre, por estar ahí. Que tengan un buen fin de semana.